hoy es la gastritis. ¿Qué es la gastritis? Gastritis es un término general utilizado para referirse a un grupo de enfermedades que tienen un punto en común: la inflamación del revestimiento del estómago. La inflamación de la gastritis generalmente se produce por la misma infección bacteriana que provoca la mayoría de las úlceras estomacales. El uso frecuente de ciertos analgésicos y beber demasiado alcohol también pueden contribuir a la gastritis. Síntomas. Los signos y síntomas de la gastritis son: malestar o dolor punzante o ardor, indigestión en la parte superior del abdomen que puede empeorar o mejorar cuando comes. Náuseas. Vómitos. Sensación de saciedad en la parte superior del abdomen después de haber comido. Atención. ¿Cuándo consultar al médico? Casi todos hemos tenido un episodio de indigestión e irritación estomacal. La mayoría de los casos de indigestión dura poco tiempo y no requiere atención médica. Si tienes signos y síntomas de gastritis durante una semana o más, consulta con tu médico. Cuéntale a tu médico si la molestia en el estómago se produce después de tomar algún medicamento recetado o de venta libre, en especial aspirina u otro analgésico. Causas. La gastritis es una inflamación del revestimiento del estómago. La debilidad o las lesiones en la barrera mucosa que protege la pared del estómago permiten que los jugos digestivos dañen e inflamen el revestimiento del estómago. Factores de riesgo. Factores que aumentan el riesgo de tener gastritis. Infección bacteriana. Si bien la infección por Helicobacter pylori es una de las infecciones más frecuentes en seres humanos a nivel mundial, solo algunas personas infectadas padecen gastritis u otros trastornos digestivos superiores. Los médicos consideran que la vulnerabilidad a la bacteria podría heredarse o podría tener origen en factores de estilo de vida, como el tabaquismo y la dieta. Uso frecuente de analgésicos. Analgésicos comunes, como la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno, pueden provocar tanto gastritis aguda como gastritis crónica. El uso regular o excesivo de estos analgésicos puede reducir una sustancia clave que ayuda a preservar el revestimiento protector del estómago. Edad avanzada. Los adultos mayores tienen mayor riesgo de padecer gastritis porque el revestimiento del estómago tiende a ser más fino con la edad y porque tienen más probabilidades de tener infección por H. pylori o trastornos autoinmunitarios que las personas más jóvenes. Consumo excesivo de alcohol. El alcohol puede irritar y desgastar el revestimiento estomacal, lo que hace que el estómago sea más vulnerable a los jugos digestivos. Es más probable que el consumo excesivo de alcohol cause gastritis aguda. Estrés. El estrés intenso debido a una cirugía importante, una lesión, quemaduras o infecciones graves puede provocar gastritis aguda. Tu propio cuerpo ataca las células del estómago. La llamada gastritis autoinmunitaria ocurre cuando el cuerpo ataca las células que forman el revestimiento del estómago. Esta reacción puede deteriorar la barrera de protección estomacal. Otras enfermedades y trastornos. La gastritis puede estar asociada a otras enfermedades, como el VIH/SIDA, la enfermedad de Crohn e infecciones parasitarias. Complicaciones. Si no se trata, la gastritis puede ocasionar úlceras y sangrado estomacal. En raras ocasiones, es posible que algunos tipos de gastritis crónicas aumenten el riesgo de cáncer de estómago, especialmente si tienes un revestimiento del estómago muy delgado y hay cambios en las células del revestimiento. Dile a tu médico si tus signos y síntomas no mejoran a pesar del tratamiento para la gastritis. Ten en cuenta que la salud es primero. Si el video te ha gustado, regálame un like y suscríbete a mi canal. Hasta el próximo video.